Vista Hills, we have more than one sister church. Vista Hills, tenemos más de una iglesia hermana. We have a sister church in Juarez. Tenemos una iglesia hermana en Juárez. That we participate with. Con los cuales participamos. Special relationship that God has given us. Una relación especial que Dios nos ha mandado. And we have a sister church in Nigeria. También tenemos una iglesia hermana en Nigeria. And God has created a special bond between us. Y Dios ha puesto una solidaridad especial entre nosotros. And so is my delight that Pastor Andrew is able to come from the other side of the world. Y me da mucho gusto, un placer, de que el hermano Andrew vino desde el otro lado del mundo. To visit with us. Para visitar con nosotros. And to bring the word of God. Y para traer la palabra de Dios. Would you please warmly welcome Pastor Andrew? Por favor, denle la bienvenida. I want to thank God so much. Quiero darle las gracias a Dios. For the wonderful opportunity. Por esta gran oportunidad. He has granted me to be here today. Que me está permitiendo estar aquí con ustedes hoy. I thank God that I'm seeing all of you. Le doy gracias a Dios. I thank God that I am seeing all of you. Le doy gracias a Dios porque los estoy viendo a cada uno de ustedes. Your faces are very beautiful. Sus caras son hermosas. I give glory to God. Le doy gloria a Dios. I bring greetings from Nigeria. Yo les traigo saludos de Nigeria. I bring greetings from my church. Les traigo también a saludos de mi iglesia. I bring greetings from my family. Les traigo saludos también por parte de mi familia. I bring greetings particularly from my wife. Les traigo saludos especialmente de mi esposa. I want to appreciate Pastor Randy. Nadie aprecia al Pastor Randy. For this wonderful privilege he's granted me to minister the word of God to you. Pero me ha sido permitido estar con ustedes y hablar con ustedes. Pastor Randy and wife, please, I say, may God bless you. Para el Pastor Randy, para su esposa, yo le agradezco a Dios. And I also ask that the Lord will bless you all who are listening to me right now. Y también pido bendición por todos ustedes que me están escuchando ahorita. I want to go straight to the Word of God. Voy entonces directamente a la palabra de Dios. Before we pray, I would like us to read a scripture. Antes de orar, quiero que todos leamos la escritura. We are reading a scripture from the book of Exodus, chapter 25. Voy a leer del libro de Éxodo. We are reading the first 9 verses, that is from verse 1 to verse 9. From verse 1 to verse 9. Exodus, second book of the Bible. Exodus chapter 25. Yes, from verse 1 to 9. Entonces vamos al libro de Éxodo 25, you said 25. Yes. I want to read. And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, that they may bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, and he shall take my offering. And this is the offering which he shall take of them, gold and silver and brass and blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair and ram's skins, dyed red and badger skins and sheeting wood, oil for the light, spices for anointing oil and for sweet incense, onyx stones and stones to be
set in the ephod and in the breastplate, and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instructions thereof, even so shall ye make it. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de onice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. I'm speaking on a topic. Estoy hablando sobre el tema. Doing the will of God. Haciendo lo que Dios pide. Doing the will of God. Hacer lo que Dios manda. As Christians, como cristianos, it is expected of us to be doers of the will of God. Se espera que todos nosotros hagamos la voluntad de Dios. What is the will of God? ¿Cuál es la voluntad de Dios? The will of God is what God says. La voluntad de Dios es lo que Dios dice. Whatever that God says, that is His will. No importa la cruz que sea, esto es lo que Él dice. There are few things I would like us to glean from this passage. Yo estoy deseando que algunas cosas que quisiera que entendiéramos de este pasaje. Number one is that God will always use men to actualize His purpose on earth. La primera es que Dios siempre va a usar al hombre para actualizar lo que Él desea. When God wants to do a thing, cuando Dios quiere hacer algo, He will use human beings to do it. Va a usar sus miembros para que lo hagan. So I want you to see yourself. Yo quiero que ustedes se vean as God's instruments, como instrumentos de Dios, in actualizing the will of God on earth. Los que van a actualizar en la voluntad de Dios. I want you to allow yourself, give yourself that room. Tell yourself, I am God's instrument. Quiero que se visualicen ustedes como instrumentos de Dios. So God told the children of Israel. I said, God told the children of Israel. Dios también va a usar first, su voluntad. He said it through Moses. Primero manda su through Moses. Por Moisés mandó go, la palabra. Go and tell my people. Ve y dile a mi gente. That they will build a sanctuary for me. Que van a edificar un santuario. You see, para mí. God needed a sanctuary. Dios no se necesitaba el santuario. In the midst of the children of Israel. Pero among the children of Israel, he needed a sanctuary. Él necesitaba el santuario dentro de lo donde estaba. Yeah, he wanted a sanctuary to be built. Quería que ese santuario sea usado. So God had to go through Moses to reach the children of Israel. Así que Dios tuvo que usar a Moisés para hacer esto en efecto. What I'm saying is that God spoke to Moses to tell the children of Israel, I need a sanctuary. Lo que yo digo es que Dios habló primero con Moisés para que Moisés llevara la palabra a toda la gente. So it was the children of Israel that actually built the sanctuary. Así que era algo que necesitaba decir para el santuario. God did not come down from heaven to build a sanctuary.
Dios no bajó del cielo para él mismo hacer el santuario. He used people. Pero usó a la gente. That's a lesson. He used people. Él usó gente. So when God is speaking to you to do something, cuando Dios hable, se dirige a ustedes que maybe, hagan algo. Maybe he's speaking through your pastor. Normalmente él habla por medio de su pastor. I want you to regard that instruction as being from God. Quiero que ustedes comprendan que esas instrucciones son como si vinieran de Dios. In other words, en otras palabras, when my pastor is speaking to me, cuando mi pastor habla conmigo, he's telling me the mind of God. Me está diciendo que he's telling me the mind of God, the will of God. Me está enseñando el amor de Dios y el deseo de Dios. That's an important lesson. Es una lección muy importante. So whatever my pastor tells me, hacer lo que el pastor me indique, is the mind of God. Porque es de parte de Dios. Because he receives from God, receives from porque God. Porque él recibe de Dios. And gives to me. Y me lo pasa a mí. And that's why Paul said, por eso Pablo dice, you should follow me as I follow God. Follow me as I follow God. Pablo dice, síganme a mí como yo sigo a Dios. I hope I'm communicating. Es I hope I'm communicating. Now, the reason why God wanted the children of Israel to build a sanctuary. Ahora, la razón por la cual él mandó pedir ese santuario is found in the scripture. Se encuentra en la escritura. He said that I may dwell among my people. In verse 8. Dice, porque yo quiero estar viviendo dentro de mi gente. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Y yo quiero que ellos hagan ese santuario para que yo pueda estar entre ellos. In other words, God wants to dwell among us. He wants to live among us. En otras palabras, Dios siempre quiere vivir de entre nosotros, siempre. God wants to live among his people. He doesn't want to be far from his people. Dios quiere estar viviendo siempre y convivir dentro de su gente, no estar apartado de nosotros. So as we are gathered here, así como estamos ahorita juntos, I want you to understand that God is here. Quiero que comprendan que Dios está con nosotros. Because he wants to live among his people. Porque su deseo de él es vivir con su gente. He doesn't want to stay far from his people. No quiere separarse de nosotros. So he's here to bless you. Así que él está aquí para bendecirlos. He's with you to change your life. Él está aquí para cambiar nuestras vidas. He is with you to lift your burdens away from you. Él está aquí para que ustedes dejen sus cuerpos. He is with you to heal your sicknesses. Él está aquí. He is with you to heal your sicknesses. Él está aquí para curar todas las enfermedades. And to take away your diseases. Y para también quitar esas enfermedades. He is with you to talk to you. You want to, because it is good that you hear from God from time to time. Él quiere seguir platicando con ustedes y es muy bueno querer platicar con Dios tiempo a otro. Right from the time of creation. Desde el momento de creación. In the Garden of Eden. En el jardín de Edén. In the Garden of Eden. God has always been with people. Dios siempre estuvo con su gente. Do you know the Bible tells us? ¿Saben que ustedes que la Biblia nos dice? That in the cool of the evening. Que en el atardecer, in the cool of the evening, atardecer, God would come to Adam and Eve. Dios siempre se iba a visitar a Adán y Eva. In the garden, en el jardín, to commune with them, para tener comunión con ellos, to know how they are doing. Quería saber cómo estaban, para saber cómo estaban. God is always with his people. Dios siempre está con su gente. Do you know that when the children of Israel were in the wilderness? Ahora, cuando los hijos de Dios estaban en el desierto.
God also told them that I want to dwell with you. I want to stay with you. Y Dios también les decía que él quería estar con entre ellos. In Vista Hills Church. En la iglesia de Vista Hills. God is here. Dios está aquí. You see, God told Moses, I want to live with my people. So Dios, make a sanctuary for me that I may dwell with you. Dios le dijo a Moisés, yo quiero estar entre ustedes, yo quiero vivir con ustedes. Do you know that today God also lives with his people? Today God dwells with his people. ¿Y saben ustedes que hoy en día Dios también está entre nosotros y es el deseo de él? God is not far from you. Dios no está alejado de nadie. He is in the inside of you. Él reside en nuestros cuerpos. Do you know that the day you received Jesus into your life as your personal Lord and Savior, God came into your life? ¿Reconocen ustedes que cuando ustedes aceptaron a Dios, que él entró en ustedes a su cuerpo a radicar allí? In Revelation chapter 3 verse 20, Revelation chapter 3 verse 20. Revelations chapter 3 verse 20. Okay. Yeah. No, don't just Revelation chapter 3 verse 20. Just say what I'm saying. Okay. Don't go to the Bible. En el último dice, el libro dice. Yeah. Revelación. Yeah. The Bible says. La Biblia dice. I stand at the door and knock. Amen. I stand at the door and knock. Yo me paro enfrente de la puerta y estoy tocando. If any man or woman hears my voice. Si algún hombre o alguna mujer escucha mi voz. And opens the door. Y abre la puerta. I mean the door of your life. The door of your heart. Yo soy el Dios de tu corazón. I will come in. Yo voy a entrar. I will come in. Mm-hmm. I will eat with you. Y voy a comer junto contigo. And you will eat with me. Y tú vas a compartir también conmigo. Do you know that God is in you? Ustedes saben que Dios está en ustedes. He eats with you. Él come junto con ustedes. And you eat with him. Y nosotros comemos con él. And in the future. En el futuro. In the future. En el futuro. In time to come. Es tiempo de que él. God will still be with his people. He will still dwell with his people. Dios siempre va a estar con su gente. Now read if you read Revelation chapter 21. From verse 1 to 3, particularly in verse 3. Si leen Apocalipsis, you will notice something there. ¿Van a notar algo? You will notice something about the time or the period of the new heavens and the new earth. Van a estar leyendo y se van a dar cuenta que los tiempos serán una nueva cielo. That time, ese tiempo, God says, Dios dice, I will dwell with my people. Yo voy a estar viviendo con mi gente. So, from the beginning to the end. Así que desde el principio hasta el fin. From the beginning of creation to the end of it. Desde el principio de la creación hasta la God los últimos will, días. God will continue to dwell with his people. Dios va a seguir viviendo con su gente. So there is no time that God will not be with his people. Así que no hay ningún tiempo que Dios se separe de su gente. So, at every time of your life. Así que es el momento de su vida. As a Christian, como cristiano, God is with you. Dios está contigo. So you don't need to be afraid of anything. No debemos de temer nada. You don't need to be afraid of Satan. No tenemos que temerle a Satanás. You don't need to be afraid of any evil. No tenemos que temer a ninguna maldad. Because if God is with you, porque si Dios está con ustedes, nothing shall be against you. Nada va contra ustedes. You will always go out and come in freely. Pueden salir y pueden regresar libres. Because he will preserve your going out and your coming in. That is what he says. Sí, porque él sabe de todos los momentos cuando uno sale y cuando uno regresa. God is with you. Dios siempre está con nosotros. And then I want us to learn another lesson. From this quiero passage. Que
vayamos a aprender algo más de otra lección. That is the lesson of obedience. Es la lección de obediencia. Yes. If God is with you, you need to obey God. Si Dios está con nosotros, tenemos que ser obedientes. God told Moses. Dios le dijo a Moisés. Build a sanctuary for me. Build a sanctuary for me. Hagan un santuario para mí. And God gave Moses the pattern. Y le dijo a Moisés. Pattern. Pattern. That's plan. Plan of the building. Plan. 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 Mm-hmm. Plan for the building. You know what plan is? Sí, plan. Plan. Sí. Building plan. Tienen que hacer un plan para el... So, I want us to look at what obedience is. Yo quiero que entiendan qué es lo que es la obediencia. Obedience simply means doing what you are asked to do out of a willing heart. Quiero que sepan que la obediencia es hacer lo que Dios diga, pero que salga de lo profundo de tu corazón. So whatever the master says you should do, that is what you should do. Entonces, lo que el maestro diga que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Now let me tell you. Ahora déjeme decirle. If you add your own. Si están ustedes apartados, yeah, solos. If you add your own ideas. Tienen sus propias ideas. To the ideas of the master. Pero las ideas del maestro. You are disobedient. Están desobediendo. So what you do is exactly what the master says you should do. Entonces lo que hay que hacer es exactamente lo que el maestro está pidiendo que hagamos. As a servant, you must be obedient to the master. Como servidores tenemos que ser obedientes al maestro. Who is our master? ¿Quién es nuestro maestro? Who is our master? ¿Quién es nuestro maestro? God is our master. Dios es nuestro maestro. So if God is the master, así que si Dios es el maestro, you must be willing. Tenemos que estar convencidos, you must be willing, dispuestos, to always do, de hacer siempre, what he says you should do. ¿Qué es lo que tienen que hacer? That is the only way you can please the master. Eso es lo que le va a poner contento a Dios. And that is the only way he will continue to dwell with you. Y esa es la única forma de que él va a seguir entre nosotros. If you are a disobedient servant, Si somos desobedientes, God will leave you. Dios se aleja de nosotros. He will not dwell with you again. Él ya no va a vivir entre ustedes. He dwells with those who obey him in all things. Él sigue habitando con aquellos que hacen su voluntad. So a servant may have his own ideas. Así que si alguien tiene sus propias ideas, which may be different from the ideas of the master, que pueden ser ideas que son muy diferentes a las ideas del maestro. What you should do as a servant, lo que debemos de hacer como sirvientes de Dios, is to drop your own ideas, keep them by the side, es dejar ir nuestras propias ideas, and adopt the ideas of the master, y adoptar las ideas del maestro. Whether the ideas of the master, whether the ideas of the master, cuando son las ideas del maestro, are good to your own understanding or not. Son buenas para que tu propio entendimiento. Whether you are seeing some faults in the ideas of the master or not. Aunque ustedes puedan o no ver la idea de bajo esa instrucción. It is incumbent on you. Es conveniente para ustedes. It is incumbent on you to do the ideas of the master and keep your own ideas by the side. Es conveniente que ustedes hagan lo que el maestro les pide. So whatever you are doing for God. Entonces qué es lo que necesitan para Dios. No matter what it is. No importa lo que él pida. If you are not doing it out of a willing heart to obey the master. Si no están obedeciendo con un corazón sincero al maestro. God does not accept that service. Dios no acepta, no lo acepta. The service that God accepts is the service that you render in obedience to him. El trabajo, el servicio que Dios acepta es el servicio que ustedes dan
con toda voluntad. Now, do you know what Jesus said when he was on earth? ¿Saben ustedes qué dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz? He said, "My meat is to do the will of he that sent me and to finish his work." Él dijo, mis actos que yo te voy a hacer es lo que Dios me ha mandado que yo haga. Do you know what meat is? Food. ¿Sabe lo que es carne? Pues es comida. My food. Mi comida. Is to do the will of he that sent me. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. And to finish his work. Y terminar su trabajo. So let this be your meat or your food. Let this be your que, food. Que es, dejen ustedes que esto sea su comida, su carne. To do the will of God. De hacer y cumplir lo que Dios dicta. Let it be your food. Que eso sea su comida. You see, as it is a usual thing that you have to eat at every time. Just as it is a usual thing that you have to eat. Así como es muy necesario que ustedes coman. So let it be a usual thing for you to always do the will of God. Entonces así es tan importante que ustedes hagan la voluntad de Dios. Jesus said to his disciples. Jesucristo dijo a sus discípulos. If you obey my commandments. Si ustedes obedecen mis mandamientos. Then are ye my disciples. Entonces ustedes son mis discípulos. And when he was in the Garden of Gethsemane. When Jesus was in the Garden of Gethsemane. Cuando Jesucristo estuvo en el jardín de Getsemaní. He was focusing on his sufferings on the cross. Él se estuvo enfocando en sus sufrimientos sobre la cruz. Two ideas, two powers we are fighting. Sí, había dos fuerzas peleando. The human ideas. Las ideas humanas. And the divine will. Y el divino Dios. The human will. El deseo humano. Will say. Diría. Don't go to the cross. Oh. No te vayas a la cruz. But the divine will say. Pero. Go to the cross. El deseo de Dios le está diciendo. So that you might. A la cruz. So that you might save people like us. Porque él. Limpió los pecados de nosotros. It was because Jesus dropped his own will. Porque Jesucristo dejó aparte sus deseos propios. And picked the will of the Father. Y él se enfocó en el deseo de Dios. That is why we are here today. Y por eso estamos aquí hoy. If Jesus did not drop his own will. If Jesus did not drop his own will. Si Jesucristo no hubiera dejado atrás sus deseos. We wouldn't have been here today. Entonces no estaríamos aquí ahorita. So it pays to do the will of God. Así que es bueno hacer la voluntad de Dios. It bears fruits. Porque eso crea fruits fruta. That remain forever. Fruto que sigue por siempre. You know his prayer at the Garden of Gethsemane? ¿Saben ustedes lo que él pidió en el jardín de Getsemaní? He said to the Father. Le dijo a Dios. Let this cup pass over me. Permite que esto pase sobre mí. That was human. Eso era lo humano de Jesucristo. The flesh will tell you, don't obey God. Sí, la carne está diciendo, no te vayas a la cruz. But the Spirit of God in you. Pero el Espíritu will always tell you, obey God. Siempre te va a decir que tienes que obedecer a Dios. He said, not my will, but your will. Él dijo, no es mi deseo, sino lo que tú desees. The will of God is always painful. El deseo de Dios está siempre ahí. Painful to the flesh. Siempre sufrió mucho. Painful to the flesh. Sufrió mucho en su cuerpo. The flesh will say, no, this is too bad. This one will pain you. Pero la carne dice, no hay que pasar por esto. But God will say, obey. Pero Dios dice, pon atención, haz mi voluntad. When you obey, cuando tú haces mi voluntad, you shall be blessed. Te voy a bendecir. And that was what happened when Moses told the children of Israel. God said, "We are going to build a sanctuary for him." Entonces Dios dijo,
que él quería que les hicieran un santuario. We are going to build a sanctuary for him, God said. Pero porque Dios dijo que vamos a hacer ese santuario, él nos dijo. Always leave your ears open to hear the word of God. Amen. The pastor will always tell you the word of God. Nuestros oídos no siempre escuchan la voluntad de Dios. It is your duty to leave your ears open to hear from God. Su pastor siempre les va a estar diciendo que hay que escuchar a Dios y hacer la voluntad. God will not come down from heaven to talk to you. Dios no va a bajar del cielo para hablar con ustedes. He will talk to you through his oracles. Él va a hablar con ustedes por parte de otras personas de through su palabra. Through his servants. Por parte de sus sirvientes. And it is your duty to listen and hear. Y ustedes tienen ese trabajo so de escucharlo. Moses spoke to the children of Israel. Moisés habló. Jesus? Moses spoke to the children of Israel. Moisés habló con la gente de Israel. Let us do what God said we should do. Vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Moses could not have built that sanctuary all alone. Moses could not have built that sanctuary all alone. Moisés no pudo haber él edificado ese santuario él solo. He involved the children of Israel. Tenía que involucrar a las personas de Israel. He said to them, él les dijo a ellos, bring offerings, bring money. Traigan ofrendas. Bring wood. Traigan dinero. Traigan madera. Bring, you know, from verse 1 down to verse 7, you will see all that God, Moses told them to bring together. Of course, God was the one who said to Moses, tell them to bring all these things so that you use them to build me a sanctuary. Tienen que traer todo esto porque vamos a hacer el santuario. So when they brought these things in obedience, y la gente lo hicieron en obediencia. And Moses showed them the plan. Y Moisés les enseñó su plano. Because when Moses went to Sinai, porque cuando Moisés subió a la montaña en Sinaí, and communed with God for 40 days and 40 nights, y tuvo comunión con Dios por 40 días y 40 noches, that was when God gave Moses the plan. Es allí donde Dios le dio a Moisés su plan. And Moses opened the plan before the children of Israel. Look at what God said we should do. We should do it in this way. Don't add, don't subtract. Y le dijo, le explicó, así es como se va a hacer el santuario. No le vayas a quitar ni le vayas a añadir nada. And they did it exactly the way Moses instructed them to do it. Y se construyó igualito como Moisés les dio las instrucciones. And the Bible tells us, y la Biblia nos dice, that when Moses came, que cuando Moisés fue and inspected the work. Y cuando fue a inspeccionar el trabajo, and he noticed that the work was done exactly the way God said it should be done. Y cuando se dio cuenta que el trabajo se estaba haciendo exactamente como Dios lo mandó, Moses blessed the people. Moisés bendijo. Moses blessed the people. Moisés bendició a la gente. So God will bless you. Así que Dios también va a bendecirlos a ustedes. When you obey him. Cuando obedecen. When you do what he says you should do. Cuando ustedes hagan lo que él dice que deben and hacer. And when you do it exactly the way he said you should do it. Pero ustedes tienen que hacerlo exactamente como Dios se los está pidiendo. Because God's work done in God's way attracts God's blessings. Porque todo lo que hacemos, lo que Dios quiere, nos atrae bendiciones. So God will bless you. Así que Dios los va a bendecir a todos ustedes. As you do the work of God. As you do the work of God in the way God said it should be done. Conforme vayan ustedes haciendo el trabajo que Dios les indique, van a ser bendecidos. So you all are workers in God's vineyard. Así que ustedes todos son trabajadores para Dios. When you work well, God will bless you. Cuando trabajan con Dios, van a recibir bendiciones. But don't forget that God is with you. Pero no se les olvide que Dios está con ustedes.
Don't forget that he will continue to be with you to the end of the age. Que él va a estar con nosotros hasta los últimos días God del bless mundo. You. Bendiciones para todos.